Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar o pleno da Deputación de Pontevedra, voy a solicitar un minuto de silencio por lo acontecido en Tui coa explosión de la pirotécnica en Paramos. También quiero solicitar que por una cuestión de ética política, pero también de ética humana, acaba de presentar o Partido Popular fai dos minutos una moción urgente sobre acontecido en Tui, no cumple en absoluto co regulamento. Me parece que con o terrible que aconteceu en ese concello de Tui, terrible, o que aconteceu en ese concello de Tui, ni siquiera voy a someter a votación a urgencia porque incumple o regulamento, pero me parece terrible que ante a terrible dor que está a aparecer ese concello en más de 100 personas afectadas, que se intente utilizar algo así, algo, esa dor de una forma partidaria, me parece terrible, me parece terrible. Esta presidenta de la Deputación podría decir muchas cosas, hablar de responsabilidades en torno al principio de salvaguarda de la seguridad de las personas y que tenga competencia en un oficio. Esta presidenta de la Deputación, este gobierno de la Deputación, se puso do lado de todas las administraciones, particularmente del gobierno de España y de la Xunta de Galicia, quien son quien teñen competencias frente a situaciones de emergencia, frente a catástrofes. E me parece terrible que el Partido Popular pretenda usar partidariamente esta situación. Por lo tanto, no voy a dar palabras, no voy a someter a votación a urgencia de esta moción, por respeto a las víctimas, no voy a decir nada más, y voy a dar comienzo de forma inmediata o pleno ordinario. En primer lugar, punto 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do día 6 de abril de 2018. ¿Hay alguna observación? Poño a votación aprobación do borrador da acta da anterior sesión. ¿Votos a favor? Queda aprobada a acta de anterior sesión. Pasamos a parte resolutiva. No punto 2 da orden do día, expediente de modificación de créditos número 2/2018. Para su defensa, tenga palabra el señor Fon. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, sometemos a la aprobación de este pleno la modificación de crédito, modificación del presupuesto 2/2018. Esta modificación se compone de dos apartados. Un apartado, rogaría que me dejasen hablar, un apartado es un crédito extraordinario y otra parte es un suplemento de crédito. En total, las dos actuaciones suponen cerca de 2,5 millones de euros. Los dos expedientes cumplen con la normativa, como siempre, y respetan el equilibrio presupuestario. En concreto, el expediente de crédito extraordinario se eleva prácticamente 390.000 millones y en su totalidad prácticamente
es para dar cumplimiento a una sentencia judicial que nos obliga a pagar los intereses de demora de la obra de ampliación del Museo de Pontevedra y la rehabilitación del edificio Sarmiento. Es un conflicto judicial heredado, y este expediente se financia con un 90,2% con ahorro propio de los últimos ejercicios y el resto eliminando obras previstas que se deben de dejar de hacer para poder complementarlo. En cuanto al expediente de suplemento de crédito 2/2018, es por un importe de 2.330.000 euros y, por sintetizar, se remite a cuatro apartados. Cuatro apartados que consideramos necesarios, imprescindibles y también oportunos. Por desglosar, uno de los apartados, que cubre el 42%, casi un millón de euros, va destinado a varias obras en los inmuebles. Obras de reparación y acondicionamiento del Centro Príncipe Felipe, obras de seguridad y vallado en el Castillo de Sobroso y obras de seguridad en Soutomayor destinadas al sistema contra incendios y Portalón. Es fácil entender la necesidad de estas actuaciones. Hay un 11% de esta actuación que se corresponde con la ampliación de caja de anticipos a los ayuntamientos. Este mecanismo de préstamos sin intereses está ya a ser utilizado por 6 concellos con total igualdad en el reparto y, por eso, con esta actuación de esta modificación presupuestaria, lo que pretendemos es que no quede ningún concello por atender, y es ciertamente de una medida de la que nos sentimos orgullosos y creemos que es igualitaria para los concellos. En un tercer apartado se habilitan fondos para la financiación suficiente para actividades deportivas de carácter, internacional que consideramos muy importantes para la proyección de esta provincia, como es el Mundial de Balonmano y el Mundial de Triatlón. También en este apartado garantizamos las mejoras en los sistemas de control en los puertos de los bivalvos capturados para que todos ellos puedan optar al sello de calidad regulado por la denominación de origen. Consideramos a este sector económicamente muy importante en la provincia. Es necesario recordar que en la ría de Arousa se concentra aproximadamente el 60% de las bateas y que las actuaciones en los controles es un número muy importante de 6.413 sobre un total de 14.000 en toda Galicia. El resto de esta modificación va destinada a lo que son las retribuciones de los trabajadores de esta Administración. Posiblemente fuese innecesario recordarlo, pero lo voy a hacer, que en el momento de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 2018 se planteaba una revisión salarial del 1%, tal y como estaba fijado en el presupuesto estatal de 2017. A día de hoy, esta situación ha variado y esta estimación tiene que verse incrementada hasta el 1,75 precisamente en este suplemento de crédito. Es evidente que la debilidad del Gobierno de España ha llevado a que el presupuesto haya sido aprobado hace 2 días y, por lo tanto, como resumen, estamos hablando de una modificación del presupuesto que resuelve conflictos judiciales heredados, asume los incrementos salariales fijados para el personal de esta Administración en los presupuestos generales del Estado, mejora la seguridad de los centros propios y le da más y mejores servicios a los hombres y mujeres de esta provincia. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Jácome, tengo usted la palabra. Gracias, presidenta. Muy brevemente, en líneas xerais estamos de acordo con esta modificación de crédito, máis tendo en conta que unha parte importante dos fondos son adicados á revalorización salarial das traballadoras e traballadores. Sinalar a medio prazo que esta institución fixera un tránsito cara ao soft libre, cousa que xa se fai en deputacións e concellos de todo o Estado, pois sería tamén positivo. A cantidade adicada á renovación de licencias non é ni moito menos para botarse as mans á cabeza, mas se o servizo correspondente pode facer esta transición, sería unha desas pequenas melloras que non por pequenas son pouco importantes.
En todo caso, íbamos a votar favorablemente a esta modificación. Nada máis. Graciñas. Gracias, señor Xácome. Sometemos a... Señora Muñoz, ten vostede a palabra. Pues le agradezco mucho que me dé la palabra, señora presidenta, porque, sinceramente, acabamos de vivir un auténtico atropello democrático sin precedentes en la historia de la Diputación y de sus plenos. Que una presidenta le niegue la palabra a un diputado, le niegue reiteradamente la palabra a un diputado señora cuando pide Muñoz, una... Señora mire, le voy a decir una cosa y luego yo voy a volver a dar la palabra. Mire, yo no sé qué afectada estará usted porque no la mire y por tuy. Eu sei o afectada que estou eu, porque eu sí estive ali. O primeiro día e onte. Eu sí estive ali e de verdade que non quero que este pleno hoxe se convirta nun espectáculo de falta de respeto a xente que o perdeu todo. O perdeu todo, señora Muñoz Monteriz. Expliquei xa e vou intentar manter a calma porque hai cosas que firen humanamente. Firen as principios e as conviccións de respeto á dor da xente. Vostedes presentan, fai dous minutos, unha moción urxente incumplindo o regulamento, como moi ben vostedes sabe, porque estou segura que vostede coñece o regulamento de funcionamento deste pleno. No que vostede, en lugar de pedir que fagamos unha declaración conxunta de apoio ás víctimas, unha vez máis pretende facer ruído, unha vez máis pretende facer un uso partidario da dor da xente, dicindo que aprobemos unha liña de axudas dirixidas ás víctimas. Entende, cando a xente, inda hoxe, está sufrindo dunha forma terrible o que aconteceu ali, obviando vostede que dende o primeiro día, que dende... Estou falando eu. Respeten a presidenta que tenga capacidade de facelo. Obviando vostede que somos administración que máis rápido se puso en contacto con concello, que hoxe mesmo hai 6 traballadoras sociais desta administración, non de outras, traballando co concello de Tui para traballar coas persoas. E vostedes, en lugar de intentar buscar acordos, ustedes hoxe pretendían aquí volver a abrir un debate dendo ruido, que, por certo, é o único que saben facer. E, polo tanto, como esta petición incumple o regulamento, non a vou a poñer nin siquiera a votación urxente para tramitala, porque non cumple co regulamento, señora Muñoz. E, polo tanto, non teño que darlle a palabra para ninguna cuestión de orden, porque xa lle informei por que non a vou a someter a votación. Non a... Eu supoño que a señora Muñoz sabe defenderse perfectamente sin que un home, o señor Vaz, a queira defender. As mulleres sabemos defendernos, temos palabra, señor Vaz. Polo tanto, señora Muñoz, yo pido, yo prego, por, mire, por non danar o sufrimento da xente, lle prego que vostede fale do punto da orden do día e que non abra debates falsos. De verdad, por respeto á xente, por respeto ao sufrimento da xente. E de verdad, yo digo con todo cariño, non me obrigue a quitarlle a palabra. De verdad, non me obrigue. Eu yo pido personalmente, non yo pido políticamente, yo pido personalmente, yo pido que respetemos todos e todas esa xente que está a sufrir. Esta moción ou esta petición a poden vostedes presentar de miles de formas, de miles de formas. E máis, señora Muñoz, lle vou informar porque vostede non o sabe, non o ten que saber porque aconteceu esta mañán. Mire, o alcalde de Tui, producto dunha moción de censura, arreglada por vostedes, polo Partido Popular, chamou esta mañán solicitando persoal, porque teñen un problema xeo de persoal, e acordamos que vai convocar unha reunión en todas as administracións, o Goberno do Estado, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Tui, para sentarnos e estructurar o modelo, a dirección para facer frente a situación que padece o Concello de Tui.
particularmente para Mos e a xente que ali vivía. E, polo tanto, é o alcalde de Tuio que vai facer esa convocatoria e vai haber esa reunión. En esa reunión se vai acordar entre todas as administracións. Vostede non o sabe porque foi esta mesma mañán, non o tiña por que saber, ademais. E, polo tanto, eu lle prego, señora Muñoz, e mire, lle fago un chamamento á humanidade a que deixemos este debate agora mesmo en riba da mesa, porque vai haber a posibilidade nesa mesa entre administracións de falar de todas estas cuestións. Así que eu yo prego, de verdad, yo prego a nivel persoal. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora presidenta, con todo el respeto que le tengo como presidenta de la Diputación de Pontevedra, sinceramente, ustedes no tienen el monopolio del dolor por la desgracia que ha pasado en Tui. Perdone, no es así. No es así. La única que está haciendo un debate político de este tema es usted, porque no han leído el contenido de la moción, que era absolutamente en positivo, para estar unidos y apoyar ayudas económicas que los afectados están pidiendo. Están pidiendo porque se han quedado sin nada. Lamentablemente, señora Muñoz, es imposible con ustedes. ¿Quiere pedir la palabra para el punto? Es imposible con ustedes. Es imposible. É imposible como vostedes. É imposible. É imposible. É imposible. É imposible, de verdad. É imposible. Señora Muñoz, quere intervir en relación a expediente de modificación de créditos. Pois moi ben, sometemos a votación o punto 2 de modificación de créditos número 2/2018. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por 15 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao punto 3 da orden do día. Modificación da relación de postos de traballo de persoal laboral fixo adscrito ou oral. Señor Font, ten a palabra. Gracias, presidenta. Intentaré mantener la calma, aunque reconozco que mucho me cuesta. Traemos un expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal laboral fijo adscrito al servicio de oral. Este expediente, debo de señalar en primer lugar, que se tramita a propuesta de los sindicatos de esta Diputación, presentes en la Mesa General de Negociación, Comisiones, CIGA, CESID y UGT, fue presentado el 31 de enero y con la finalidad de unificar la nomenclatura de todos los puestos de auxiliar del oral. La situación que les voy a describir a continuación marca muy a las claras la necesidad de esta unificación. Sobre un total de 27 puestos de trabajo que realizan todos y cada uno de ellos la misma función, están distribuidos en distintas denominaciones hasta 4. 7 son puestos con la denominación de auxiliar, 1 con la de auxiliar sección-inspección, 1 con la de auxiliar de gestión tributaria y 18 con la denominación de auxiliar de gestión tributaria e información. Decirles que en marzo de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado el segundo acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. En este acuerdo se contempla la previsión de que las distintas administraciones públicas podamos disponer de una tasa adicional para la estabilización del empleo temporal, que incluirá las plazas de los servicios de administración, servicios generales y servicios públicos que respondan, y esto es importante, a necesidades estructurales y que estuviesen dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los 3 años anteriores a 31/12/2017. El objetivo es que la tasa de cobertura temporal se sitúe al final del periodo por debajo del 8%. Como consecuencia, el proyecto que ya ha sido aprobado de ley de presupuestos generales del Estado para el 2018 autoriza esta referida tasa adicional para la estabilización del empleo temporal. Esa tasa adicional, analizado exhaustivamente, afecta a todos los puestos de trabajo del oral
de auxiliar en las distintas denominaciones hasta cuatro que di anteriormente y que no fueron objeto de oferta de empleo público en años anteriores y que se encuentran estos puestos ocupados interinamente. Por lo tanto, y dado que todos estos puestos, y eso sí que es lo que hay que recalcar con énfasis, tienen asignadas las mismas funciones, se propone, y elevamos a este pleno la propuesta, de modificar la denominación de estos puestos con la finalidad de ofertarlos conjuntamente y convocarlos en un único proceso en condiciones de igualdad sobre esta tasa adicional. Creo que es una medida de racionalidad que espero que tenga el apoyo de todos los diputados y diputadas, porque ciertamente hay que reconocer que sería un caos una convocatoria de 27 plazas proveniente de cuatro denominaciones totalmente diferentes y, sobre todo, realizando las mismas tareas los 27 desde el primero hasta el último. Gracias, señor Font. Non habendo intervención, someto a votación a modificación da relación de postos de traballo de persoal laboral fixo escrito oral. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 4, modificación da relación de postos de traballo de persoal directivo. Sí, señor Font, tenga palabra, perdón. Sí, presidenta, muchas gracias otra vez. Intento ser breve. Proponemos, elevamos a la consideración y aprobación de este pleno la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal directivo para la creación de un puesto de director o directora de gestión de los servicios de oral. Bien, la propuesta de la creación de este puesto directivo, que como decía es director o directora de gestión de servicios del oral, es para asumir las funciones de coordinación de los servicios del oral, así como las que establece el reglamento orgánico de la Diputación para los altos cargos. Debo señalar que, estando expresamente excluidas en estas funciones todas aquellas que la normativa legal y reglamentaria reservan al tesorero y al interventor. La propuesta de creación de este puesto la fundamentamos en la potestad de autoorganización de esta Diputación Provincial, pero sobre todo teniendo en cuenta la especialidad funcional, el elevado número de empleados y también la necesidad de una mayor coordinación y evaluación para la mejora de la toma de decisiones en los procesos de gestión de los distintos servicios. Esto es producto de una amplia y extensa reflexión sobre los procesos administrativos que se dan. Lo sometemos a consideración del Pleno con esta urgencia, porque viene motivada esta urgencia por el volumen de trabajo, por las nuevas delegaciones y por la necesidad de ir adaptando medidas de cara al próximo ejercicio tributario. Este puesto, por añadir su concreción, se clasifica en el Grupo A1, con la denominación de director a director de gestión de los servicios de oral, con un nivel 29 de complemento de destino. Con esta creación se modifica la relación de puestos de trabajo y, por tanto, debemos de someterlo a la aprobación del Pleno y esperamos el voto a favor. Esperamos el voto a favor porque consideramos que el servicio de oral es ciertamente importante. Con la creación de este puesto directivo estamos convencidos de que la gestión va a mejorar mucho y de lo que se trata es, desde este servicio tan importante, de dar una buena gestión al conjunto de los concellos. Gracias. Muchas gracias, señor Font. Señor Moldes, tenga palabra. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. O Real Decreto Legislativo 5/2015, do 30 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empleo Público, cando se regula o persoal directivo, establece que a súa designación atenderá aos principios de mérito, capacidade, criterios de idoneidade e se levará a cabo mediante procedimentos que garanticen a publicidade e a concorrencia. A nosa pregunta é se vostedes van a realizar ese procedimento que garantice a publicidade, a concorrencia e calquer persona funcionaria coa categoría A1 e como teñen pensado facelo. Porque se relegan as funcións actuales da dirección e xestión o tesoreiro da Diputación, funcionario con habilitación de carácter nacional, para traer un directivo a oral.
Está moi ben todo o que nos quiso vender, señor Fon, pero só hai unha realidade. Que unha realidade, por outro lado, que podemos ver o seno pleno. O xa aquí no pleno xa miramos o que é legal, o que ten dereito, o que non ten dereito, cando temos a figura do secretario que tendría que ser o que tendría que decidir se o rogo que estaba facendo, ou a cuestión de orden que estaba facendo a compañeira, era legal ou non. Aquí xa a presidenta fai a función de secretario, pode decir e facer o que queira. Logo, nos o único que entendemos é que vostedes, se cargan dun plumazo a boa xestión do tesoureiro desta casa para traer de forma encuberta a outro asesor. Pero que sucede? Que vostedes, claro, para este posto de cargo directivo ten que ser un funcionario. Pero a esta plaza non pode ir calquer funcionario nin polos seus méritos, nin polo seu procedimento. Logo, nos desde aquí apoiamos o traballo que se veu realizando ata o día de hoxe na xestión do Oral, o bo traballo do tesoureiro que tiña esta casa, que é un funcionario habilitado nacional, e que vostedes, con este punto, que, por certo, nos non vamos a apoiar, porque se están cargando o bo traballo dun funcionario desta casa. Logo, vostedes teñen que acostumbrarse, porque está moi ben decir que respetan o traballo dos funcionarios, que respetan o que fan os funcionarios, e despois dun plumazo se cargan o seu traballo. O vimos os aquí no pleno, cando en vez de falar o secretario e decir se o que estábamos propoñendo era legal ou non, cando unha cuestión de orden que o regula o reglamento, en vez de contestar o secretario, xa contesta a presidenta, e vostedes están moi equivocados. Vostedes levan aquí a xestión política, pero teñen algo claro, os funcionarios están por riba dos políticos. Logo, hai que respetalos, e vostedes, en vez de respetalos, o desplazan. E hoxe aquí, neste punto, que o queren vender como algo moi bo e para que mellore o funcionamiento do Oral, non só lle dicimos unha cousa. O Oral funcionaba moi ben, só deixou de funcionar ben cando vostedes meteron, entrecomillado con todo o respeto, a súa man política na xestión do Oral. Mentras vostedes, se estuvieran quietos, se deixaran traballar como viñan facendo os funcionarios, se deixaran a xestión do Oral como viña sendo nun funcionario habilitado nacional, non habría nin a mitad dos problemas que hai ao día de hoxe. Hoxe traen aquí un punto simplemente para cargarse a xestión que viña facendo do Oral un funcionario habilitado e para meter de forma simulada a un asesor que vostedes collerán da súa confianza. Porque, lle volvo a preguntar, a esta plaza vai a poder concurrir calquer funcionario que cumple eses requisitos legais? Calquera? No. Vostedes van a traer a quen vostedes queiran. E nos, desde aquí, apoiamos o traballo que se veu facendo nesta casa ata o día de hoxe polo tesoureiro, que en este caso é un funcionario de habilitado nacional, e que vostedes se van a cargar dun plumazo porque non sabemos por qué, ou porque non lle interesa, ou porque non lle gusta o que lle di, pero bueno, despois do que miremos, do que hoxe aquí podemos observar, cando en vez de ser a opinión do secretario a que di se unha cuestión de orden é legal ou non, se a propia presidenta, en este caso, xa ela determina o que é legal ou o que non é legal. Reflexionen un pouco, vostedes non están por encima do ben e do mal, seguramente que hai moitas cousas que as fan moi ben, pero tamén outras cousas que as fan moi mal. Logo, o que lle pedimos é que reflexionen, e sobre todo desde aquí, o noso apoio a todos os traballadores desta casa, que para nós o seu traballo é un traballo impecable, intachable, e que a súa xestión é adecuada. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. A verdade é que non pensaba intervir neste punto, pero escoitando o que se acaba de escoitar, creo que non hai máis remedio. Non? Hombre, empezamos, creo que o punto 2, me parece que o Partido Popular non votou a favor. Pareceme, se non falla a memoria, foi un pouquiño, creo que non me falla. E iba o 1,75% de subida para os funcionarios. O sea, empezan a votar en contra disso, pois despois din que o respeta moitísimo. Pero non vou entrar nese debate, simplemente é unha cuestión de coñecemento. Porque igual, aí hubo, na bancada de enfrente, no Partido Popular, pois hai que leva a voz cantante ora, leva a gala, nin preguntarlle aos veteranos, de saber o que pasou aquí antes. Outro día decía que era ignorancia voluntaria, pero non é solamente con respecto ao que discutíamos outro día, senón que en xeral. En estes momentos aquí, cargos directivos, hai moitos menos dos que houve, en algún momento, co Partido Popular. E resulta que, cando está un cargo directivo que se herda, como por exemplo o director
a Dirección de Infraestructuras ou o Príncipe Felipe, todos parecelle ben. Ahora, se se quere crear un ou eliminar outro, todos parecelle mal. Parecelle mal. Mire, é unha figura que todas as administracións están usando. Por qué? Bueno, porque hai unhas cuestións de xestión e de impulso e da responsabilidade que non son exigibles a un funcionario, a unha funcionaria. Non o son. Non o son. Ten que ser un funcionario que a maiores tiñas características. E iso non ten por que ser, non ten por que ser, verdad? Pois, característico ou propiedad dos funcionarios que por traslado ou por tal lle corresponde. Que farán moi ben outras funcións, pero igual non fan ben esas ou non é o seu perfil. Nada máis, é así de simple. Entón, unha institución como Oral, co volumen que ten, que non teña ninguén que en principio é especializado en impulso e xestión, e máis, pois é unha atrocidade, que quere que lle diga. É así. Eso sucede en todos lados. En todo caso, o que terá que reclamar é se a persoa, se non se acerta a persoa que se poña, é realmente non funciona. Non funciona. Esa é outra cousa, totalmente diferente. Ou se usa para outros fins. Pero, en principio, crear algo deste tipo, eu acordo-me aquí que houve pois un asesor en urbanismo, por exemplo, non? Ou algún cargo nun museo extraño, etc. Bueno, mire, creo que está profundamente equivocado, outra vez. Nótase que non tuvo nunca responsabilidade de goberno, nin lle pregunta quen estuvo, nin lle preocupa que a administración funcione o mellor posible. Todas esas desgracias bíblicas que nos quere contar, de que non sei que desgracias van a pasar o que sea, bueno, eu en grupos que nunca tuve responsabilidade de goberno entendería, no PP non entendo para nada. Señor Mosquera. Señor Fon. Señor Moldés, en un ejercicio de autocontrol no va a conseguir lo que pretende, que es provocarme, porque cuando pregunta y cuando habla sobre la legalidad, me sorprende que usted tenga dudas de si esto se va a hacer desde una forma legal. Claro que sí. La contestación a lo que usted pregunta inicialmente, luego viene la otra parte, claro. La contestación a la que usted pregunta es que se va a hacer legal, pero se va a hacer legal como siempre lo llevamos haciendo desde hace 3 años. Dicho eso, y que no le quede ninguna duda sobre la aplicación de la legalidad a este procedimiento y a todos, quería quedarme ahí en la contestación, pero claro, le tengo que contestar alguna que otra cuestión. Cuando habla usted de vender, yo no vengo a vender aquí absolutamente nada. Yo comprendo que en el Partido Popular ustedes el verbo vender lo tienen muy como lenguaje propio y a veces como venden las cosas por un precio superior acaban donde terminan. Y esas son las cosas que suelen ocurrir. Pero yo aquí no. Aquí traemos una propuesta racional desde el punto de vista administrativo sobre una gestión que dicha por los concellos está siendo buena y que va a ser mejorada. Y, evidentemente, respetamos a los funcionarios. Pero ¿sabe cómo les respetamos? Desde el primer día hasta el último. No en situaciones como estas, bonitas y queriendo aparentar lo que no se hace. Por lo tanto, nosotros respetamos a los funcionarios, respetamos la legalidad y quédese convencido de que la gestión del Oral, si hoy es buena, va a ser mucho mejor con esta plaza que creamos. Y como espero que usted lo vea, me tendrá que dar la razón. Gracias, señor Fon. Señor Moldes, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fon, me pode vostede disfrazar como queira, pero aquí solo hai unha realidade. Vostedes o que van a facer é cargarse ao tesoureiro desta diputación, que era quen tiña o control do Oral, e, en este caso, traer unha persoa da súa confianza a ocupar ese cargo directivo. Logo, eu lle volvo a preguntar, calquer funcionario que cumple ese requisito se vai a poder presentar este cargo? Non. Despois, señor Mosquera, yo volvo a repetir, mire, vostede ven aquí, insulta, compara, vostede a sabiduría porque leva aquí tantos anos, mire, a principal característica súa é, en términos políticos, que sempre foi o rompehuesos do señor Lores. Por moitas voltas que lle queira dar, en términos políticos, usted a súa característica principal foi esa. Logo, vostede outro día nos chama que éramos de pouca consistencia, que era non sei que, temos que soportar os seus insultos, o que vostede queira. Pero, ao final, vostede, en términos políticos, a súa característica principal é ser, históricamente, o rompehuesos do señor Lores. Dito isto, e por moito que nos queira decir, e seguro, señor Mosquera, seguro, mire,
eu casi estou seguro que por vostede este punto non se aprobaría. Estou seguro, señor Mosquera, que vostede, sendo vostede o que máis coñece o tesoureiro desta casa, de todos os diputados que estamos aquí, estou seguro que por vostede non cambiaría a que o tesoureiro seguiría sendo a persoa, o funcionario que controlara oral. Fíxese ben, despois de chamarnos ignorantes, de decir que non sabíamos o que votábamos, eu estou seguro que se fora por vostede non se cambiaba a xestión do oral da mans do tesoureiro. Estou seguro. Logo, fíxese vostede que, inda que nos insulte, inda que teña que pintar ese papel de vos socio, de socio amigo, eu sei que vostede, na profundidade, confía plenamente nas funcións e na xestión do tesoureiro desta casa. Estou seguro que vostede está en contra de cambiar a un funcionario habilitado nacional por un cargo directivo para ocupar a xestión do oral. E tamén estou seguro que non está de acordo coas palabras do señor Fon cando di que cando veña un directivo a ocupar ese cargo vai funcionar moito mellor oral do que fai ahora. Logo, vostedes nos poden decir o que queiran, vostedes vai a ter outro turno de palabra para decir o que queira, pero a realidade é outra. Eu volvo a decir, cumplindo os mesmos requisitos, calquer funcionario vai a poder presentarse cargo directivo? No, vostedes van a traer unha persoa da súa confianza, que nos respetamos sin ningún tipo de problema, pero vostedes van a cargarse o tesoureiro, en términos, en este caso, de xestión e política e demais, e van a interrumpir, en este caso, o funcionamiento normal que tiño oral. Mosquera, sinto moito, pero quedan os dous puntos de peche, porque como vostede non usou os cinco minutos, lle tiven que dar os tres, claro, porque é de menor a maior. Entón, eu, señor Fon, lle vou a pedir un favor, como membro do goberno que presido, inda que eu aquí agora sou a presidenta do pleno, pero como presidenta do goberno que presido, lle vou a pedir o favor que frente a todas estas barbaridades que escoitamos, hagamos o que fai a xente sensata. Facer que non as escoitamos e que me permita vostede poñer a votación este punto da orden do día. Yo pido como un favor como presidenta. Yo agradezco moitísimo, señor Fon. Someto a votación o punto 4 da orden do día, modificación da relación de postos de traballo do persoal directivo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 en contra. E quero facer unha aclaración antes de pasar ao segundo punto da orden do día. Antes de intervir en torno a esta cuestión que non quero calificar de presentar fora do regulamento unha moción urxente para abusar a dor de forma partidaria, preguntei ao secretario. Foi o secretario o que me dixo que incumplía o regulamento. Foi o secretario o que me dixo. E, polo tanto, como eu dirixo e presido, son eu a que toma as decisións, sempre consultando o secretario ou interventor. Foi o secretario, para que quede claro. Pasamos a segunda punto, perdón, a quinto punto da orden do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Soutomaior do treito urbano entre a PQ0 e a PQ0441 de a EP2908 Arcade Amoedo, Rúa do Salía de Castro. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Ah, grazas, señora presidenta. Sí, ahora sí. Vamos a ver, isto é un caso, entre outros moitos, un exemplo de como estaba todo o do viario provincial, que había escritos de que os escritos convenios que non se efectivizaban de entrega, de que se eran dos concellos e non eran, incluso hai algún caso tan clamoroso como, por exemplo, a Ponte de Pontarnelas, non? Que fixe deputación e da Xunta, e a Xunta di que non recepcionou, entón non sabe de quen é, está sin soster, igual que outros casos, non? Este era, pois, no Concello de Soutomaior, que o Concello de Soutomaior entendía que xa era deles, pero resulta que ainda formalmente estaba a deputación. Bueno, pois estáse facendo un esforzo para regularizar todo este tipo, todas estas vías, todas estas situacións. Este é un caso deles que hai que agradecer ao Concello de Soutomaior que aceptara. Bueno, xa estaba sostendo o propio Concello. Eso quería decir, por outro lado, acaba de votar un piropo que na vida recibí un similar, de verdad. Gracias. Grazas polo piropo e non lle volvo a leer o dos Ruedines.
Non, eu volvo a ler, porque creo que quedaría feo. Desde logo, formar parte do equipo de Lores, sinto moito, pero non todo mundo pode presumir. Gracias, señor Mosquera. Sometemos a votación o punto 5 da orden do día. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6 da orden do día. Aprobación definitiva do proxecto novo vial de acceso a Monteporreiro, Pontevedra. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados. Ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto. Resolución de alegacións. Señor Mosquera, tenga a palabra. Grazas, señora presidenta. Ben, isto é un vial que, digamos, que a parte máis difícil xa está feita, que era pasar un túnel por debaixo da liña do tren, a nova liña, que se pedira ao Ministerio de Fomento naquel momento, e que forma parte de todo un conxunto de actuacións para quitarlle o carácter periférico marxinal ao barrio Monteporreiro e integralo dentro non da trama urbana. Xa se fixo tamén convenio con esta Diputación no seu momento, xa se fixo vial entre Monteporreiro e Médico Ballina, pasando polo Mosteiro de Lérez, que está aí, e con gran éxito, aceptación e bo funcionamento, e agora, pois, vais a facer esta segunda, digamos, que tamén estaba prevista hai tempo, para conectar Monteporreiro de maneira directa e non polos camiños e demais que perderon a súa funcionalidade porque eran pistas estreitas e que non están funcionando especialmente ben. É unha obra, en certo modo, menor, no sentido de que non é de gran custe, nin gran sección, nin gran traxeto, pero que resolve, mellora moitísimo a integración do barrio Monteporreiro, un barrio que vive 6.000 persoas, moitas de carácter social, non tramado urbano de Pontevedra, e que creo que é unha gran obra, porque sendo de relativo pouco custe sin ser de gran envergadura, si ten esa textura, ese cariño de urbano, de non facer especial dano no territorio nin afectar especialmente o que estaba ahora feito, pero resolve problemas bastante trascendentes. Gracias, señor Mosquera. Sometemos a votación o punto 6. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobada por 15 votos a favor e 12 abstencións. Pasando a parte de información e control, 8, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente. Non hai asuntos fora da orden do día. En donde di moción a proposta que se... Claro, claro. Sí, sí, siga, señora Mas. No, no, estou preguntando. Pois pregunte. Sí, estou preguntando. Que quere propoñer? No, no, si... El artículo di moción é a proposta que se somete directamente ao coñecemento do pleno sen estar incluída na orden do día. Finalizado o examen dos puntos incluídos na parte resolutiva e antes de pasar o estudo dos rogos e preguntas, a vista xa non me vai, cos seguintes requisitos, poderá formularse por escrito ou oralmente no que o voceiro do grupo que a propón ou diputado a non escrito justificar a súa urxencia para a súa votación, en seu caso, debate. Por que non se podería presentar a urxencia neste momento? Sí. Pero el reglamento orgánico que han aprobado toda la corporación establece al final de todo, antes del punto 3, las mociones urgentes. Entonces, hay que prevalecer lo de las mociones urgentes que tienen una antelación mínima de 24 horas. Este punto que ha leído, efectivamente, esto se recogió directamente del ROF. Pero está en orgánico de diputación, reglamento orgánico de diputación. Sí, 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 pero está recogido. Pero hay una excepción. La excepción que establece nuestro reglamento orgánico, el de la corporación, lo que han aprobado, es las mociones urgentes, y es este. Entonces, prevalece el reglamento orgánico frente al ROF. Vale. Pero, secretario, quedó claro. Perdón, no, que te... Señor secretario, quedó claro...
Señor secretario, quedou claro que o reglamento aprobado e que está en vigor establece que para presentar mocións urxentes o prazo é 24 horas. Quedou clarísimo, non hai nada máis que debatir. Polo tanto, pasamos á parte de información e control. Punto 8. Gracias, señor secretario. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril de 2018. Observacións, queda enterado. Punto 9, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións, queda enterado. Punto 10, rogos e preguntas. Pois non habendo rogos e preguntas, se levanta.